enseñarle al mundo lo que es mi tierra, lo que es mi gente. Presumir las costumbres que hasta la fecha siguen vigentes. Pueden aquí en mi tierra mirar mil rostros muy diferentes. Somos 7 regiones, pero al final todos guerrerenses. Puedo ser un musgo, puedo ser un mixteco, puedo también ser nahua, puedo también ser un tlapaneco. Tierra de hombres valientes e inteligentes, ese es mi estado. Por mencionar algunos, ahí está Guerrero y Altamirano. Otro que no se olvide es aquel Juan Álvarez Hurtado, hombre a que le debemos esta creación de nuestro estado. Chilpancingo de los Bravo, también de Alarcón Estasco, Izcatiopan de Cuauhtémoc, lindos tesoros de nuestro estado. Que la lluvia nos caiga año con año no es coincidencia. El Cruzco y Citlaltepec son dos lugares con influencia. Acatlán y Citlala con devoción llevan sus ofrendas y esperan de los dioses con ansias la infalible respuesta. Después el cielo llora, moja el campo con su llanto. Los hombres abren la tierra, niños y mujeres van sembrando. Y bueno, así comenzamos esta mañana, la Z25, hoy es ya miércoles, ya 26, perdón, con la lluvia realmente, pues ya uno, pues ya no sabe de qué día es hoy, pero bueno, estamos a 26 miércoles, esperemos que esté bien, bueno, después de estar toda la madrugada con lluvia, tranquila, pero pues hay algunas afectaciones por ahí en diferentes puntos de la ciudad. Más adelante vamos a hablar con el director de Protección Civil del Ayuntamiento de Acapulco para que nos dé los pormenores. Y bueno, y usted esté enterado de lo que pasó mientras usted dormía en las noches. Y bueno, ahorita todavía sigue lloviendo, tome sus precauciones, porque la lluvia al parecer va a continuar hoy todo el día. Bueno, vamos a esperar mañana y también vamos a ver qué dice el plan meteorológico, cómo van a estar estas lluvias. Vamos a comentar también lo del COVID. Vamos a tener hoy en el estudio al presidente de la Fundación, Gustavo Telles, quien también estará con nosotros aquí para platicar del, pues, del trabajo que viene realizando con los, pues, la gente indígena que está en las calles. Y bueno, y también tendremos la visita de los coordinadores de la senadora Néstora Salgado, y vamos a platicar de las acciones, de los trabajos que vienen realizando, pues en cuanto a las actividades en Guerrero y principalmente Acapulco, las actividades de la senadora Néstora Salgado. Y bueno, y también vamos a comentar algunos memes con eso, del asunto del hermano de Andrés Manuel López Obrador, de Pío, quien realmente pues ha generado mucha polémica en todo el entorno político social con eso de el dinerito que recibió, que son donaciones y otras cosas más. También vamos a tener vía telefónica a nuestra compañera Fanny, quien nos dará a conocer cómo van los sondeos que iniciamos el lunes. Pero bueno, vamos también, qué lamentable los hechos violentos que se estén dando en Guerrero, lo que es Costa Grande. Haremos un enlace con el compañero Beto Solís para que nos informe cómo están trabajando en la Costa Grande, en Tepa de Galeana y municipios cercanos, pues, a esta, pues, región, principalmente Acapulco. Pero bueno, hoy vamos a ver, Pollo, qué dice el plan meteorológico.
si van a persistir las lluvias, por favor, para que la gente se entere y tome sus precauciones el día de hoy, y bueno, y también se prevenga de no salir. Vamos a escuchar. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la depresión tropical 13E, ubicada al suroeste de las costas de Jalisco y Colima, originará fuerte ingreso de humedad hacia el occidente del territorio nacional, produciendo lluvias puntuales torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán, puntuales intensas en Nayarit, y rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora, con oleaje de 3 a 5 metros de altura, en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura, en las costas de Nayarit. Por otro lado, la onda tropical número 31 recorrerá el sureste de México y producirá lluvias puntuales torrenciales en Guerrero y puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla. Un canal de baja presión en el interior del país originará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el noroeste y centro del país, incluyendo el Valle de México. En tanto que el flujo de humedad procedente del Mar Caribe generará lluvias en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con rachas de viento de 50 a 60 km por hora en el norte y oriente de la península de Yucatán. Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas superiores a 45 grados Celsius en Baja California, Baja California Sur y Sonora. Y bueno, pues ya te vio, tome sus precauciones, si van a persistir las lluvias, pero bueno, vamos a confirmar de esta paso de esta lluvia. Ya llevamos dos días, vamos con Cuauhtémoc Galloso, director de Protección Civil en el municipio de Acapulco. Buenos días, Cuauhtémoc. Hola, ¿qué tal, Julio? Un gusto saludarte a ti y a todo tu amplio auditorio. Pues bueno, ¿cómo pasamos esta noche, esta madrugada con esta lluvia? Que sí, por momentos se dejaba pues intensa, y bueno, ya todavía persisten las lluvias. ¿Cuál es el reporte de esta madrugada, Cuauhtémoc? Por supuesto, Julio. Permíteme comentarte que esta lluvia registrada en la noche y madrugada de este miércoles tiene que ver con el paso de la onda tropical número 30. Debo de ser muy puntual. Desde la semana pasada, Julio, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, a través del Departamento de Monitoreo, nos encontramos monitoreando un sistema de baja presión, el cual se encontraba al sureste del territorio nacional, con un 80-90% de probabilidades a desarrollo ciclónico. Actualmente te puedo decir de que esta baja presión ya disminuyó al 0% a formación de un ciclón tropical. Sí. No obstante, sigue la baja presión. Sí. Actualmente se encuentra a 80 kilómetros al sureste de Huatulco, Oaxaca. Este sistema de baja presión está estacionario. Se está moviendo demasiado lento, a razón de 20 kilómetros por hora, y su trayectoria pues es con dirección oeste noroeste, paralelo a las costas del Pacífico mexicano. Estas lluvias se nos generaron algunos incidentes este junio. Fíjate que tuvimos un árbol caído en la colonia, en la calle Carabela de Santa María, ubicada en Costa Azul, el cual fue retirado por el Arco Cuerpo de Bomberos y personal de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos. También tuvimos en la madrugada un derrumbe de tres, se cayeron tres árboles y un derrumbe de material térreo y rocas ahí a la altura de un mirador en Pichilingue de la escénica. Asimismo, otro deslave de rocas bajando la cima igual de la escénica. Desde anoche, el personal de la
miércoles en que pudieran transitar los vehículos. Se solicitó oportunamente la intervención de maquinaria pesada del gobierno municipal. Nos apoyaron el ejército mexicano a través del plan de M3 y la Marina Armada de México a través del plan Marina para también retirar este material térreo en la escénica. Son los reportes que tenemos hasta el momento. Afortunadamente no hay pérdida de vidas humanas, eso es importante. Y para decirle a la población acapulqueña, van a continuar las lluvias. Prácticamente toda esta semana tenemos lluvias. Tenemos también el paso de la onda tropical número 31, la cual se encuentra en el sureste del territorio nacional. Así que tenemos una semana pues con bastantes lluvias. Hay que decirle a la población acapulqueña que hay que extremar las precauciones, especialmente aquellas familias que se encuentran habitando en zonas de alto riesgo, zonas de riesgo, inundables. Para las personas que están en las laderas, hay que estar muy, pero muy atentas de un agrietamiento, de que se esté hundiendo el piso, sí. O inclusive los árboles que estén inclinados o los postes que estén inclinados. Estos son algunos factores que nos inducen a creer de que pueda haber algún deslizamiento. Por lo tanto, la población hay que pedirle que extreme sus precauciones, que si se dan cuenta de estos hechos, nos reporten directamente al 072 o al 440-7031, o si lo prefieren, directamente a la línea única de emergencia 911. Y hay que estar atentos a activar nuestro plan familiar de protección civil. Esto es importante. Estamos en plena temporada de lluvias y ciclones tropicales 2020. Tener a la mano nuestro radio con pilas en buen estado para estar atentos a los avisos y boletines de la Autoridad de Protección Civil, tener nuestros documentos oficiales en sobres y estar atentos para en un momento dado si hay necesidad de salirnos. Ahora, te quiero comentar también que derivado de la pandemia SARS-CoV-2 se hace muy, pero muy necesario también que la población acapulqueña coadyuve con las acciones de mitigación de protección civil, haciendo uso de las redes vecinales y las redes familiares para un momento dado resguardarnos. Esto, quiero decir, es totalmente independiente de los 20 refugios temporales que tenemos provistos para la población acapulqueña en una situación de emergencia. Pues Julio, vamos a estar pendientes, pues, director. Esperemos que no ocurra desgracia. Realmente sabemos que estas lluvias a su paso y que realmente pues dejen realizar actividades, pero pues bueno, vamos a estar pendientes. La escénica siempre hay derrumbes, deben de estar muy atentos y estar al pendiente. Pues vamos a cualquier situación, mi querido director, pues vamos a estar atentos. ¿Algo que desees agregar? Si no tienen que salir, pues no hay que hacerlo. Hay que extremar precauciones a las personas que viven en los márgenes de los ríos, de los arroyos, de los canales pluviales, de no transitar, de estar atentos a los avisos y boletines en aquellas calles que tienen una pronunciada elevación. Por favor, no hay que intentar cruzar si hay bajada de corriente fuerte para evitar ser arrastrados y puedan sufrir alguna lesión, algún daño a la salud o a la vida. Ok, muchas gracias, director Cuauhtémoc Gallos. Gracias, Julio. Mucho saludarte a ti y a toda tu auditoría. Sí, gracias. Bueno, pues ya, todo el día de hoy habrá lluvias, probabilidades mañana, tome sus precauciones, pues ya tiene usted, está enterado de lo que está pasando, pero bueno, ahora vamos con el mapa de COVID en Guerrero. Y bueno, vamos con nuestro compañero el Pollo. A ver, Pollo, ¿cómo vamos? Ya rebasamos ya los 50,000+ a nivel nacional, ya vamos a los 60, está pronosticado 80, más de 80,000. Pero bueno, Guerrero, ¿cómo vamos? Buenos días, mi querido Julio, estamos aquí pues desde
en Gaceta 25, saludando a todo el auditorio. Y pues estos son los números oficiales que nos entrega el gobierno estatal de Guerrero, con un total de casos confirmados de 14,270, total de casos sospechosos 659, total de casos negativos 9,563, total de defunciones 1,635, total de estudios realizados 24,492 y total de casos recuperados es de 10,210. Y de total casos activos hasta el día de ayer es de 687. Nos vamos con las cifras de detección de casos nuevos. Y si vemos, el día de ayer se detectaron 72 casos nuevos. Y pues lamentablemente no hemos bajado de esa cifra. Pues los contagios. Sí, me informaban que el día lunes, me parece, no, el día viernes, en el Hospital Vicente Guerrero ya nada más había 4 casos activos en el octavo piso, y para el día lunes ya habían aumentado a 30 casos, así que tuvieron que abrir otra vez el séptimo piso que está destinado de COVID. Y pues esas son las cifras. Y pues la ocupación hospitalaria, lamentablemente ya no damos ocupación hotelera, sino ocupación hospitalaria, están ocupadas el 29% de las camas de los hospitales en Guerrero, y el 71% está disponible. Y afortunadamente ya no estamos necesitando tantos camas con ventilador, porque tenemos una ocupación de 13% y 87% de camas están disponibles. Esas son las cifras, mi querido Julio. Regresamos contigo. Pues sí, pues algunos ya mejor deciden quedarse en su casa, curarse, si no estuviera lleno a través de los hospitales. Y qué bueno, ¿no? Que pues recurran mejor a medicamentos en su casa, la atención, porque en un hospital te tienen allá al rincón, y ya si vas y se acuerdan de ti, pues te fue bien, y si no, pues te fuiste. Y esa es la situación realmente de un hospital, no se dan abasto, es entendible. Y bueno, vamos ahora con nuestro compañero Alberto Solís, a Tecpan de Galeana, Costa Grande, que por cierto, pues se han dado hechos violentos y otras actividades más. Alberto, buenos días. ¿Qué tal, Julio? También al auditorio, buenos días. Así es, efectivamente, pues que el municipio de Coyuca de Benítez sigue a la alza en cuanto a índices delictivos. Cada día, un día sí, un día no, o un día también, pues hechos violentos se han registrado durante pues los últimos días, sobre todo en la cabecera municipal, donde incluso también ya ha habido pues marchas ciudadanas para pedir por la paz, y sobre todo exigir a las autoridades, en este caso al presidente de ese municipio, que pues haya orden y también que haya paz, ¿no? Como lo ha prometido también el gobernador del estado, Pedro Astudillo Flores. Por otra parte, Julio, pues la rebatinga política ya pues está al por mayor, sobre todo en el partido en el poder a nivel federal, el partido Morena. Decirte, informarle al auditorio sobre pues ya los conflictos que existen al interior de este instituto partidista, y me refiero en el caso concreto al municipio de Petatlán, donde pues ya hay denuncias, ya hay señalamientos en contra de funcionarios del gobierno federal que también ocupan cargos dentro de la dirigencia del partido Morena como consejeros estatales, y me refiero al caso específico de la ciudadana Rosario de la Oella, a pesar de que pues los estatutos de Morena impiden que también seas funcionario, esta joven, porque es joven, ha sido denunciada por seguidores de este partido de que a pesar de que es consejera estatal, ocupa el cargo de coordinadora de los servidores de la nación en el municipio de Petatlán, y está llevando pues a priistas de primera línea, gente muy cercana al jefe de la oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca, quien suena puerta acá en la región para ser el candidato del PRI a la Diputación Federal.
pues de alguna manera los está infiltrando, les está abriendo las puertas en Morena, y me refiero al caso específico del priista Arnoldo Bonales, quien fue precandidato en la campaña pasada a la alcaldía de Petatlán, y ahora pues en la denuncia se habla de que esta consejera de Morena, Rosario Delao, le ha pedido el 60% de los cargos a Bonales para hacerlo candidato de Morena o mover las fichas a favor de este político priista, con lo que estaría ya revelando o desvelando esta corrupción que se está dando al interior del partido Morena, que poco a poco se va a perrezar, como se le menciona acá en la región, pues se está convirtiendo en otro PRD, pues donde al final de cuentas quienes se quedaban con las candidaturas eran los priistas resentidos que se iban de ese partido y llegaban al PRD, y solamente ellos fueron los que lograron los cargos, y pues también igual se convirtió en un partido señalado por la corrupción el PRD. Y es lo mismo, pues está pasando en Morena, o temen que vaya a pasar en Morena, y por eso estos seguidores o estos militantes de este partido están haciendo pues el señalamiento directo hacia esta persona. Y hay otros funcionarios, no tan solo en el Petatlán y en Zihuatanejo. De hecho, hay una relación estrecha entre estos personajes y Alejandro Bravo, pues por lo que se entiende que él es el que está mandando a esta gente, a estos priistas, a que vayan a Morena, y el PRI siempre pues ha jugado a dividir y a vencer, y quizá pues algunos políticos por el dinero o por los puestos que les están ofreciendo. Esta funcionaria ha dicho pues también que está apoyando a Milcar, a Pablo Milcar, sí. Y que cuando llegue, ellos ya tienen todo su plan, de que cuando él llegue de gobernador, a ella le van a dejar la rectoría de la Universidad de la Costa Grande. Una ya están repartiendo el pastel. Así es, efectivamente. No tienen ni idea de lo que va a pasar, no saben ni cómo está la situación, pero pues ya esas son las quejas y las denuncias que nos están haciendo llegar. Y gente muy conocida de Morena que se siente desplazada, sobre todo porque ya incluso a Milcar ya vino a Petatlán y pues estuvo reunido con estos priistas muy cercanos, repito, a la camada de Alejandro Bravo Abarca y por ende pues al grupo político del gobernador Héctor Astudillo. Pues vamos, bueno, eso da una lectura muy diferente, Beto. Pues sí, la lectura de ellos es de que Morena ganaría con quien sea la gobernatura, y por eso están buscando acomodo, y eso es lo que está pasando, y esa es la queja pues y el señalamiento que hacen en contra de esta funcionaria del gobierno federal, que también ya pues se descubrió es consejera de Morena, a pesar de que los estatutos del partido lo piden y a pesar de que el propio presidente de la República ha dicho que quien tenga un cargo político no puede ser funcionario de su gobierno. Pero no entienden los mensajes que da. Al contrario, siguen haciendo, cometiendo los mismos errores del pasado, criticaban mucho. Pues sí, pero precisamente para eso estamos los medios, ¿no?, de comunicación, para señalar y obvio con pruebas, ¿no?, lo que está pasando, sí. Y todo lo que se aproxima y que se avecina, ¿no?, dentro de este proceso electoral que inicia ya dentro de unas semanas en Guerrero. Pues sí, lamentable, Beto, de esta situación. Por cierto, hoy hay una reunión en Chilpancingo de las bases, no sé, supuestamente para reestructurar y hacer algunas organizaciones para lo que viene en la dirigencia nacional y otras cosas más. Por cierto, vamos a platicar con Sergio Montes para que nos dé este asunto. Pero Beto, pues sí, vamos a estar pendiente. Y lo que se refiere a Coyuca, de Benítez con la inseguridad, pues el presidente pues ya no puede con la alcaldía, el señor, pues. Así es. Y así quieren llegar, y al último, mira, son un desastre, mano. Prometen pues tanto. Hay que recordar que. Digo, la verdad. Los Santos ya estuvo en el PRI, fue priista. Y todos vienen de varios partidos, Beto. Todos así vienen, se está desplazando. Todo es una, la gente de es una ambición personal, y andar engañando, andar sorprendiendo. Y mira. Ya estamos a cuántos meses de que se vaya ese señor. Ya prácticamente se tiene que ir, pues ya, si va a buscar la reelección, pues bueno, ahorita la ley electoral lo permite. Vamos a ver qué dice Morena ahora que ya están obligando
que porque modificaron, que van a poder hacer campaña, dicen que no, tienen que renunciar a su cargo para poder buscar una aspiración y piso parejo. Yo creo que así es todo, la democracia, así tiene que ser. No, no permitir esa sinvergüenzada, porque bueno, pues, ¿de qué se trata entonces? ¿Quieren cambiar el país? Si votas por alguien que realmente tú crees que vale la pena, pues sale lo mismo. Entonces, pues yo creo, Beto, que van a salir muchas cosas y cosas horribles. Más. Claro, y mientras tanto, como medio, pues hay que estar al pendiente, ¿no?, de la situación como medio de comunicación. Hay que denunciarlo, hay que denunciar todas estas cosas. Pablo, si está dando, prometiendo proyectos y todo eso, y no les da, y no les da en general, pues ese es un error. Realmente, el andar utilizando los programas para beneficio personal, eso no debe de ser así. Pues sí, la cosa, la situación no ha cambiado, sigue igual, ¿no? A pesar de que el presidente pues dice todos los días que se está combatiendo la corrupción, pues su misma gente está haciendo lo contrario. Pero bueno, después platicaremos algo. Ese es otro, así es otro tema, otro asunto que tratamos. Beto, ¿cómo están las lluvias? Pues mira, precisamente ayer hicimos un recorrido en la zona de los Sanluises, donde pues hay carreteras ya trozadas, pero son carreteras pues también que no tienen rehabilitación desde hace muchísimos años. Estas carreteras las hizo Ceferino Torreblanca Galindo en su gobierno, y ayer estuvimos ahí en el ejido de San Luis San Pedro, donde pues ya para subir a la sierra había un deslave y se trozó la carretera, pero como son familias que tienen recursos, por ahí la mayoría de esas personas pues tienen su propia maquinaria. ¿Por qué? Porque pues no van a esperar a que el gobierno dentro de un mes se van a quedar incomunicados durante un buen tiempo hasta el 2021, pues, sí, a ver si lo rescatan. Y también el presidente de Tecma pues se les está dando respuesta inmediata, al menos con maquinaria, y ya ellos buscan la manera de solucionar esto, tapar a menos con tierra y piedra mientras se hace de nuevo esa carretera que está ya prácticamente hecha a pedazos. Ok, mi Beto, cuídate mucho. Igual, ya sé que estás en tu hamaca, con tu café y un pan de teto. Y un pan costeño. La mano te vaya a meter el agua. No, se le va a meter a Gaspar. Sale, pues. Gracias, Beto Solís. Buenas tardes, buenos días. Alberto Solís, nuestro compañero, pues bueno, pues ya se está escuchando por ahí cómo está el asunto de lo que pues se viene manejando ya en las cuestiones políticas de el proceso que se avecina ya a unos días, y y que bueno, en todos los partidos, no vamos a hablar, todos se cuecen de la misma manera, pero sí, algunos, no todos, no hay que, algunos todavía traen corazón priista, pero bueno, el asunto es que vamos a platicar con Sergio Montes breve del tema del encuentro que tienen hoy en Chilpancingo. ¿Qué se espera de esta encuesta abierta? Sergio Montes, buenos días. Buenos días, Julio, buenos días a tu auditorio. Nuevamente gracias por la oportunidad de platicarlo con ustedes, y estoy a la orden de las preguntas que me quieras hacer. Bueno, el primer tema, la reunión que tienen en Chilpancingo con las bases para reestructurar, medio cambiar las cosas al interior del partido, que se vienen utilizando, pues que funcionarios actuales quieren seguir controlando el partido, el asunto de las encuestas abiertas, que se espera en Guerrero, en el país, después de que ya una autoridad federal instruyó que se llevara a cabo, ¿cuándo serían estas encuestas? Y bueno, vamos a tener visita de personajes, yo creo, si no es que da tiempo, en Guerrero, de Mario Delgado, que por cierto no sé si ya renunció al cargo, lo están obligando a renunciar, y otros que quieren aspirar al propio Cuellar,
que anda también de calenturiento. Platícanos. Pues, mira, efectivamente, en el uso de nuestros derechos que tiene la Constitución y en el uso de nuestros derechos estatutarios de varios compañeros, nos hemos dado la tarea de reunirnos varios militantes y simpatizantes para buscar un fin común, que es democratizar las decisiones del partido. Eso molesta y no les gusta a muchos. Pues bueno, se van a tener que aguantar porque los derechos de nosotros están por encima de sus actitudes reaccionarias y fascistas que a veces pretenden imponer. Nosotros no tenemos que pedirle permiso a nadie para podernos reunir y poder platicar con demás compañeros. No podemos, vivimos en un sistema de libertades, de democracia, y vivimos en un sistema donde el derecho a la reunión y el derecho a no pensar igual nos existe por parte de la Constitución. Vamos a reunirnos hoy varios compañeros aquí en Chilpancingo para poder establecer la ruta de los trabajos de sacar adelante a nuestro instituto político. Después de el viernes pasado que se dio la resolución sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dio respuesta a un incidente de ampliación de la presidencia interina que tenía Ramírez Cuellar. Pretendían quedarse hasta 16 meses más, es decir, irse hasta octubre, noviembre del siguiente año. Ellos metieron el incidente y el tribunal sesionó y les respondió que no, que ya había toda una concatenización de eventos donde el partido había incumplido ordenamientos de la sala superior en el juicio de derechos ciudadanos número 1573, resuelto en octubre del 2019. Entonces le respondió que no había ampliación y que tenía que hacerse ya una encuesta y que tenía que ser abierta y de ahí va a organizar el INE. Así es. Eso fue lo que determinó la sala superior el viernes pasado. Que por cierto generó mucha polémica. Exactamente, lo que causó demasiada polémica. Y causó demasiada polémica porque el presidente opinó, ¿no? Y otras personas que más. Exactamente, y causó mucha polémica. De hecho, fue el jueves pasado, no el viernes, fue el jueves, cuando sesionó el tribunal y ordenó lo que acabamos de decir. Entonces, esto cambia mucho el panorama porque lo que nosotros les hemos llamado las nomenclaturas tenían repartido ya todo lo que tenían que hacer. Ya habían nombrado coordinadores o enlaces en los estados, ya los comités patitos de muchos estados, no solamente el de Guerrero, ya andaba diciendo que ellos eran los que iban a repartir las candidaturas, y todo se les vino abajo, por antidemocráticos, y se les vino abajo porque no tenían razón jurídica. Entonces, los alcances de esa resolución establecen que el INE tendrá que realizar la encuesta, y no es una intromisión a nuestra vida interna, porque Morena pertenece al sistema de partidos políticos del sistema mexicano, y recibe cerca de recursos públicos. Recibe cerca de 6 mil millones de pesos de prerrogativas en todo el país, junto con lo nacional, y entonces no podemos nosotros tomar una actitud de que vamos a obedecer las que nos guste y vamos a desobedecer a las que no nos guste, claro. O vamos a decir que no te metas tú, órgano del sistema político mexicano, a cuidar los derechos afiliados de un partido político, porque entonces estás violando mi autodeterminación. Esa es una posición errónea, es una mentira. Quien lo diga es porque fue afectado en sus intereses muy personales
de que ya se consideraban ellos como los que iban a decidir la contienda interna del partido. Sí. Entonces, los alcances de esa resolución, sentencia de la Sala Superior, ordena al INE que en 10 días, el día 24 de agosto, el lunes pasado, inicia el conteo y tienen que culminar el día 5 o 6 de septiembre para que el INE establezca cuáles son los mecanismos para llevar a cabo ese ordenamiento que le dio el tribunal. Pues sí. ¿Cómo se va a llevar a cabo, esa encuesta? Uno de los participantes que es que públicamente he apoyado, porque es mi derecho y no tengo que pedirle permiso a nadie para tomar mis decisiones personales, por eso no soy lacayo ni soy esclavo de ninguna nomenclatura, que se vayan al carajo, como siempre le he dicho. Voy a apoyar a Alejandro Rojas, y el compañero Rojas ha establecido muy claramente que él está pidiendo que existan tres encuestas, la que va a realizar el INE y dos espejo, y que existan tres debates para poderle darle al ciudadano, al militante y al simpatizante, que sus los elementos para poder decidir por quién elegir en caso de que la encuesta llegue a tocar. Pero todavía no hay fecha, pues. Aún no hay fecha, porque lo va a determinar el INE a partir del día 5 o 6 de septiembre. Pero también hay un Estamos pensando que ya para octubre ya habrá líder nacional. Ya debe de estar antes del 20, 25 de octubre el nuevo presidente del partido, junto con el secretario, espera. Ok. Permíteme tantito. Sí. Bueno. Perdón, es que se me tosí. Permíteme. Ok, Sergio. Permíteme tantito, ya está. Entonces, dentro de lo que estamos nosotros exigiendo es piso parejo. Lo que tú decías hace un rato, el compañero Mario está en su derecho de participar. Pero también necesitamos... Se ve mejor que renuncie al cargo, todos. Necesitamos que exista piso parejo para que todos puedan competir con igualdad de condiciones. Exactamente. Exactamente. No se vale que se aproveche de una posición que tenga en la Junta de Coordinación Política de San Lázaro para poder promoverse. Tiene todo su derecho a participar. ¿Te imaginas el secretario particular que tiene en el Congreso va a ser el coordinador de campaña? ¿Cómo ve? Es un despropósito y es un mal mensaje. Bueno, ok, Sergio, vamos a estar pendientes. Gracias. Para lo que se vaya dando en el transcurso de estos días. Gracias, Julio. Gracias por darme la oportunidad de comentarte estas breves palabras. Y pedirle a tu audiencia que estemos atentos a lo que va a desarrollarse. Y además, la encuesta, una de sus partes va a ser una... tiene que autodesignarse el encuestador como parte de ser militante o simpatizante del partido para que la encuesta pueda proseguir. Okay. ¿No? O sea, no va a ser a priistas, ni a perredistas, ni a nadie de otros partidos. Vamos por ciudadanos que no tienen partido, que son simpatizantes de Morena y los afiliados de Morena. Esos más de 30 millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel en el 2018. Ok, algunos ya están decepcionados, pero bueno, ya no podrían hacer esa cantidad. A lo mejor puede ser la mitad o una tercera parte, porque... pero bueno, eso lo vamos a platicar después, ¿de acuerdo? Claro, sí, en Guerrero, pero bueno. Sí, vamos a estar pendientes como quiera. Gracias, Julio, gracias y estamos a la orden. Ok, Sergio Montes es dirigente, es representante del Instituto Electoral de Morena. Y bueno, vamos a un corte porque está un buen amigo, Gustavo Telles, de la Fundación Gustavo Telles, con quien vamos a platicar
y le vamos a dar aquí unas, donar unas playeras y unas camisas para que se pongan Tigres, las personas que están allá en los albergues, y bueno, y la pasen bien, para que no se sientan frío. Vamos a regresar y ahorita regresamos, vamos a un corte. Emprendimos una cruzada de apoyo a los deportistas. Ahora, en todos los eventos nacionales, la universidad representa al Estado. Inaugurar los vestidores que darán alojamiento al equipo profesional, las Águilas de la Universidad, pero también a otras disciplinas. Con recurso estatal estamos inaugurando tanto edificios, laboratorios, bibliotecas, cafeterías en todo el Estado. Estamos impulsando 36 obras que este año la universidad emprenderá, realizará con el apoyo del señor gobernador. Vamos a dejar una infraestructura de la universidad históricamente positiva, y que la universidad sin duda está en un tiempo académico de superación. Tenemos muy clara nuestra misión, que es transformar esta universidad en una nueva universidad que le sirva a los guerrerenses. Emprendimos una cruzada de apoyo a los deportistas. Ahora, en todos los eventos nacionales, la universidad representa al Estado. Inaugurar los vestidores que darán alojamiento al equipo profesional, las Águilas de la Universidad, pero también a otras disciplinas. Con recurso estatal estamos inaugurando... Y bueno, saludo a mi amigo Gustavo Telles. Amigo. Gustavo, espérame, déjame, porque ya me cambiaron aquí el gel. Ya de las visitas que he tenido, realmente se me ha acabado el gel, pero bueno, sí, ahí todavía verdad. Que hay. Claro que vamos sí, vamos a comprar más. Con eso suficiente. Alguien me dijo, no seas codo, y pues, tantas manos que pasan por aquí, ¿cómo no se va a acabar? Claro. ¿Verdad? Sí, claro, se debe de acabar. ¿No? Un gusto estar aquí, Julio. Gustavo, mucho realmente gusto. Amigo de muchos años. Sí, claro. Y te reconozco tu actividad, siempre ayudando al prójimo, y haces una labor incansable, porque no es fácil. Yo hemos andado caminando en las calles, pues vemos gente a veces pues acostada, otros pues inhalando, otros bebiendo, pero no todos son malos, Gustavo. Toda esa gente pues tiene algún problema psicológico. Y bueno, y tú, pues has hecho un altruismo en cuanto al asunto de escucharlos, de darle atención, de darle comida, ropa, realmente. Y han pasado mucha gente, tú tienes un número incalculable, pero ahorita cómo estás trabajando en esta, pues lo que es el albergue. ¿Cuántos tienes este momento? Y bueno, y realmente, ¿cuál ha sido el apoyo de la gente y de los gobiernos? Primero que nada, José Julio, es un gusto estar aquí en tu programa. Saludo con mucho gusto y respeto a todo el auditorio que ve en Gaceta 25. Quiero decirte que estamos bien, no nos podemos quejar. Tenemos ahorita 15 personitas entre caballeros y damas, todos con problemas mentales, que fueron rescatados
de diferentes calles del puerto de Acapulco, que durante años los vimos sufrir, sí, inclemencias del tiempo, balaceras, todo lo que ha acontecido a estos pobres seres humanos. Hoy tienen una casa digna, hoy tienen, miran estas lluvias con amenazas incluso de huracanes que hemos tenido. Que muchas veces se van a dormir al río el camarón y no sale, sí, se fallece el problema y se los lleva. Es corriente. Mira ahorita qué diferente es que los hermanitos que tenemos en el albergue están calientitos, están almorzados, van a comer, como estuvieran en las calles abandonados. Es triste porque quisiéramos ayudar a más personas. Claro. Todos los días transitamos por todo el puerto de Acapulco y es triste ver al ancianito tirado, a la señora pidiendo dinero, al enfermo con fuertes lesiones en sus extremidades, buscando del bote de la basura, comida podrida. Y es triste verlos y no poder hacer más. No tengo espacio suficiente para meter un cálculo de 80 a 100 personas que vemos todos los días, en diferentes, desde las zonas turísticas, colonias, barrios, afuera de Acapulco, y que no podemos cargar con todo nosotros. Más aún que hoy en la mañana, recibí una llamada de una trabajadora social del Hospital del Quemado, en el que me pide y me suplica darle asilo a un pobre señor, un anciano que está abandonado, que le fue amputada su pierna y que no tiene a dónde ir. Su familia lo abandonó y me suplican que yo lo pueda recibir porque ha llamado a instancias al gobierno y nadie le ha dado respuesta. Entonces, ahí debería de todos los diputados para ser responsable la familia. Sí, pero ellos no les... O sea, ellos van por el pinche visto, ellos el dinero. No... Mira, o ellos... sea, es ahí donde debería de hacerse algo para que la familia se someta, porque no pueden abandonar a una persona que dio, como haya sido, pues, pero no es así. Son muchas cosas, mira, José Julio, personas enfermas mentales son diferentes, son varios factores por el cual esa persona está así. Tengo muchas historias, ¿por qué está el enfermo? Son enfermos. Y muchas veces la familia los echan a las calles porque es un riesgo para ellos mismos. Han intentado incluso, los han lesionado. Y la mayoría de ellos no tienen poder económico para poder pagar un lugar donde puedan ser atendidos como debe de ser. Además de que en Acapulco no existe un lugar, bueno, existe uno, el centro psiquiátrico, el único en Guerrero, que se llama Cristo de la Misericordia, pero no tiene la capacidad para atender a las personas. Yo entiendo, mira, tiene razón en que la autoridad, en que las leyes se deben aplicar contra, sí, los familiares que echan a su gente a las calles, a la deriva, porque es un enfermo mental. Claro. Entonces, ahí están cometiendo delitos y debe de estar en las leyes, sanciones y responsabilidades. Pero, mira, mientras son peras o son manzanas, nosotros como ciudadanos, que esperando que la presidenta, que los diputados, que los próximos aspirantes hagan algo, la verdad, gobiernos van, gobiernos vienen, sí. Estos enfermos mentales que tenemos en nuestro albergue, algunos yo los conozco desde hace 30 años que los vi cuando era muy joven yo. Nadie nunca hizo nada. Ahí está la famosa y conocida señora Emperatriz de la calle 8, la que tenía sus gatitos, que todo el mundo la conoce en Hogar Moderno, Santa Cecilia, Ejido, Juan R. Escudero. Es muy conocida esa señora que por más de 30 años estuvo deambulando por las calles y que vivía en la banqueta. ¿Es ella? Ella es Emperatriz. Es la más conocida, incluso acapulqueños que viven en Estados Unidos, en Canadá, vía Facebook, vía redes sociales, le mandan muchos saludos. Algunos ¿Y no tiene familia esa señora? Todos tienen familia. Nada más que se... Todos tienen, nadie nace del aire, todos tienen familia. Y esa señora le calcula a la gente que tiene más de 40 años en las calles. Dicen que fue enfermera. Es una señora que no le hacía mal a nadie, es una señora limpia, es una señora respetuosa, ama a los animalitos, los adora, prefiere quitarse el pan de la boca para darle a un gatito, a un perrito. Y nadie hizo nada por ella. Hoy va a cumplir 4 años con nosotros en nuestro albergue. Este próximo 25 de noviembre cumplimos 4 años de abrir nuestras instalaciones y decidimos ese día 25 de noviembre porque se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Y es por eso que fue Emperatriz la primer ser humano que rescatamos, para mostrar a los ciudadanos
que ella sufría mucha violencia, maltrato, además de que recibía también mucho amor porque es muy querida y era apoyada, pero también fue víctima de maltratos, de groserías, de chamacos que hacían maldades a la señora. Mira, estamos viendo unas imágenes hoy, te informo, José Julio, y gracias por la entrevista. Son 13 personas que están viendo la imagen, todos estaban con problemas fuertes de adicciones, llámese el chinicuil, el chemo, el tiner, el PVC, en el área de las hamacas, aquí en la costera Miguel Alemán del puerto de Acapulco, sí. Y tenían años ahí a la vista de todo mundo, intoxicándose en deplorable situación. Y gracias a que nuestros buenos amigos acapulqueños, el profesor Antonio Ramírez Rebollar, a quien le mando un saludo también, y al empresario Alejandro Estrada, me comunicaron, me pidieron de la manera más atenta si podíamos unir esfuerzos para hacer algo por esos seres humanos. Y quiero informarles que hoy a 20 días están muy bien, excelente estado de salud. Estoy sorprendido porque están contentos. Sí, están por ahí vi un video, no sé si tengan, un señor de la tercera edad, malo, ¿cómo? Cariñito, ¿cómo? Le dicen. Sí, ¿verdad? Sí, Cariñito, ajá, su apodo. No, pero habla muy bien, se expresa muy bien, mano. O sea, como que está preparado el señor, ¿no? Parece que estaba leyendo. Sí, ándale, o sea, pero bien, perfecto. ¿Sabes por qué? Porque se les habla con el corazón. Porque se les explica viéndolo a los ojos y con carácter lo que están haciendo mal. Y lo que podemos hacer juntos bien. Tú sabes que no nada más los internamos para tenerlos 3 meses y que cumplan su tiempo, su periodo de estar en rehabilitación y salgan a las calles para volver a lo mismo. No. Hoy tenemos preparada una sorpresa. Estamos uniendo fuerzas para que en cuanto ellos cumplan su periodo de 3 meses, van a salir a las calles de Acapulco, pero con un proyecto de trabajo y donde ellos puedan vivir. Porque ellos no... Aunque tienen familias, no tienen buena relación. Y yo no soy nadie para estarlos juzgando, no, para llevarlos a tribunales. Yo respeto, no, lo que haya pasado. No, que si fue este, que si fue el otro. Lo importante, no, ¿sabes qué es? Que tienen una gran disposición. Que por ellos mismos me dicen, padrino Gustavo Tele, me dicen padrino de cariño. Padrino, no nos saquen, aquí estamos contentos, nos está sirviendo bastante. Y eso de verdad nos da una fortaleza para seguir ayudando y nos esperan más personas. Vamos a ir por más próximamente. Fíjate que yo me acuerdo cuando estuve en el sindicato, cuando me apoyaste con el caricaturista, no me acuerdo ya, el que tuviste ahí, el compañero, que... El Chaneque. Un famoso conocido, sí, como Chaneque. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Lo tuviste ahí... lista de alimentación, sí, que llevábamos, sí. Y bueno, ya Diosito pues se lo llevó, sí, ¿no? Pero sí comía muy bien. Que teníamos a Mariano Escandón también. Escandón, sí, el mezcal. Falleció, sí, hace unos pocos meses. Sí, fíjate, hijo. Pero le tomaba la coca, muchacho. Sí, mira. No, pues era, la verdad, decía, no, tú dame coca. Bueno, pues realmente, digo, son detalles que se te agradecen, hermano. Realmente uno no sabe cómo va a acabar. A veces no es bueno hablar mal del prójimo ni desearle nada a nadie. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero sí, realmente uno no sabe cómo va a terminar, sí, en la calle. Tú, yo, conocemos gente y decimos, bueno, yo conozco a esta persona, ¿qué anda haciendo aquí? O sea, y familia, pues, de economía bien. Pero pues realmente... Yo creo que las autoridades que te están viendo y gente de algunos que aspiran realmente, porque nada más ellos traen su proyecto personal, no ven más allá. Porque yo creo que, ¿cuántos se te han arrimado ahorita allá? ¿Cuántos se han acercado de los que aspiran allá? Bueno, a 4 años, Julio, hasta ahorita que vienen las elecciones, ya me han estado llamando. Para entregar... Ahora sí, se acordaron que hiciste. Sí, sí. Para entregar despensas y para que me tomen la foto con ellos. Cosa que me he negado. No, o sea, no me voy a prestar. Si vas a darlo de corazón. Sí. Incluso, mira, además hay tiempos para las cosas, Julio. Somos pobres pero honrados.
Claro. Por más necesidad que tenga, y así somos los mexicanos, podrás estarte muriendo de hambre, pero arrastrarte ante un vival, un farsante, yo creo que no tenemos de verdad esa mentalidad y vamos a salir adelante. Las puertas están cerradas para todo candidatillo, politiquillo, que quieren tomarse a lucrar, no, entregando apoyo. No, eso no, ahorita no son los tiempos. Tú pasa el tiempo, mira, además es que esto es un proyecto lo que tenemos, esto no nada más es así. Y se va a ver el próximo año. Le pusimos al gobierno anterior, y al gobierno anterior le pusimos todo sobre la mesa para que abrazaran esta situación, este proyecto. No lo quisieron. Hoy el proyecto además es de los ciudadanos. Gracias a los ciudadanos de buen corazón es como se mantiene mi albergue. Gracias a la gente, Julio, y hoy aceptamos con mucho cariño y con todo nuestro corazón ese detalle, ese donativo que tú haces con tu corazón, con mucho gusto lo acepto y lo voy a llevar a ellos. O sea, pásamelo, por favor, porque se lo voy a entregar, porque, digo, ahí, no, nada más la voz, sí, pásamelo. Son granitos de arena que se agradecen. Sí, no, sí, así es. Realmente, algo te ha de servir. Claro que sí, más o sea con la lluvia. De acuerdo. Muchísimas hermano. Gracias, amigo, lo recibo con mucho cariño. Y de esto se trata, auditorio, de que de granito en granito, miren, todos tenemos ropita que ya no ocupamos. Nosotros no estamos pidiendo dinero. Ojo, ¿eh? Además de que aclaro que nuestra fundación no es una empresa, no es un negocio. Ahí no cobramos semana, quincena, mensualidad. Aquí no lucramos, pues. Sí. Nosotros buscamos la manera de conseguir los recursos para poder mantener el albergue. Todos los gastos que implica, pero se lo dejamos a Dios. Y Dios, mira, mueve corazones y allá va la gente o nos llama para darnos un granito de arena. De poquito en poquito se llena el cochinito, como dice. Claro, ahí están las playeras, camisas. A ver, saca una para que vea que... Pues pásala para... Voy sacándola para que tú vean. Tú ya sabes. Pero todas están muy limpias. Están limpias. Se ven muy bien. No pedimos cosas nuevas. Todo que tenga uso, en buen estado, todo es bienvenido para los hermanos de la arena. Mira, nada más. Playeras, hay unos chores, realmente que, pues, lo han de utilizar nuestros hermanos allá. Sí. Ojalá, pues, para que no tengan frío, se la pasen bien. Y vamos a estar apoyándote también desde nuestra trinchera. Tavo, te agradezco que hayas estado aquí conmigo. Y cualquier cosa, están las puertas abiertas de Gaceta para cualquier invitación que podamos allá charlar un sábado, un domingo, echar un taco. Yo llevo pollo con la banda allá para comer y estar degustando un ratito, ¿no, Gustavo? Muchísimas gracias por tu invitación, muchas gracias a todo el auditorio, estamos a tus órdenes y estamos en Facebook, en redes sociales para que nos puedan contactar como Gustavo Telis, estamos como Fundación Gustavo Telis, se pueden mandar un mensaje o mi número telefónico 7445-162842, estamos para servirles. Gracias, Dios nos los bendiga a todos y un saludo cordial de parte de todos los hermanitos que están en rehabilitación. Gustavo. Gracias, amigo. Gracias. Bueno, vamos a un corte, regresamos con nuestros amigos también, coordinadores de la senadora Nestora Salgado. No se vaya, regresamos. Emprendimos una cruzada de apoyo a los deportistas. Ahora, en todos los eventos nacionales, la universidad representa al Estado. Inaugurar los vestidores que darán alojamiento al equipo profesional, las Águilas de la Universidad, pero también a otras disciplinas. Con recursos estatales estamos inaugurando tanto edificios, laboratorios, bibliotecas, cafeterías, en todo el Estado. Estamos impulsando 36 obras que este año la universidad emprenderá, realizará con el apoyo del señor gobernador. Vamos a dejar una infraestructura de la universidad históricamente positiva y que la universidad sin duda está en un tiempo académico de superación. Tenemos muy clara nuestra misión, que es transformar esta universidad en una nueva universidad que le sirva a los guerrerenses.
emprendimos una cruzada de apoyo a los deportistas. Ahora, en todos los eventos nacionales, la universidad representa al Estado. Inaugurar los vestidores que darán alojamiento al equipo profesional, las Águilas de la Universidad, pero también a otras disciplinas. Con recursos estatales estamos inaugurando tanto edificios, laboratorios, bibliotecas, cafeterías en todo el estado. Estamos impulsando 36 obras que este año la universidad emprenderá, realizará con el apoyo del señor gobernador. Vamos a dejar una infraestructura de la universidad históricamente positiva, y que la universidad sin duda está en un tiempo académico de superación. Tenemos muy clara nuestra misión, que es transformar esta universidad en una nueva universidad que le sirva a los guerrerenses. Una cruzada de apoyo a los deportistas. Ahora, en todos los eventos nacionales, la universidad. Y bueno, estamos aquí con los coordinadores de la senadora Nestora Salgado y bueno, mi amigo de la Misa 55, compañero de lucha, Alfredo Salgado, hermano, aquí estamos. De este grupo importante, pues realmente, gracias por estar aquí. Y bueno, sabemos que la senadora ha estado un poquito también, pero Freiva, ¿no? Ya está saliendo. Ya está, ahorita ya se presentó a su oficina, ya está retomando actividades otra vez y está al pendiente, pues, de lo que sucede aquí en el Estado y trabajando en el Senado, por supuesto. Y bueno, de las actividades de la coordinación que tienen aquí en Guerrero, ¿cuál ha sido hasta este momento lo desarrollado en esta región? ¿Cuál es su nombre, perdón? Milagro Chavaca. ¿Milagro? Coordinadora de Juan de Rescudero. Juan de Rescudero, pues platíquenos. ¿Y usted? Rodrigo Carvajal Flores. Rodrigo Carvajal. Presidente local. Ok. Y bueno, pues platíquenos de las actividades que desarrollan para el bien de los ciudadanos desde el Senado, de la senadora Nestora, pues que pues ha estado poco a poco saliendo de su situación de salud. Pues sí, aquí ahorita pues dándole prioridad a los programas, ¿verdad? De la persona de la tercera edad, a los viejitos, los que pues metieron sus apoyos ahí y no les llegó su apoyo, entonces ahí nosotros le damos seguimiento, uh-huh. Pedimos sus documentos, mandándolo al Senado, sí. Para que también ahí puedan tener ellos un poquito de apoyo, ¿verdad? Que ellos uh-huh. busquen la solución porque el por qué el cual no les llega su apoyo a los señores de la tercera edad, ¿sí? Y hemos visto que han estado entregando proyectos productivos. Julio, no son proyectos productivos. La senadora, cuando se da la pandemia, se viene a trabajar al campo. Sí. Viene y se acerca con la gente y ve que la falta de empleo, la falta de recursos y todo eso va a generar un problema, porque viene la temporada de la siembra. Sí. Lo que hace la senadora, busca apoyos, busca créditos para los campesinos, ¿para qué? Para que puedan sembrar, porque la economía estaba en el suelo, ella busca un crédito, se le da al campesino esos apoyos, y después de su cosecha, los campesinos empiezan a pagar poco a poco hasta liquidar. Ahí hay unas imágenes por ahí, por favor. De las actividades que se han realizado, realmente sabemos pues que la senadora de la región
de la montaña, ¿verdad? Colinalá, ¿verdad? Por cierto, y que pues ha estado trabajando en aquella región. Acapulco pues viene haciendo también lo mismo en las zonas conurbadas. Realmente esas actividades las realizan los fines de semana. Entre semana, los fines de semana, y tenemos acercamiento con la gente. Hay muchos adultos mayores, sí. muchos jóvenes que se metieron al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y que muchas veces los engañaron. Te lo digo como es. Les pidieron sus datos, los meten y les dicen, te vamos a decir a qué escuela o a qué compañía vas a trabajar para que recibas tu apoyo y aprendas un oficio. Sí. Bueno, hermano, pues muchas les dicen, ¿sabes qué? No vengas, te voy a dar la mitad. Y tú sigas jugando fútbol, no hay problema. Y ellos nos dicen, oye, ¿por qué les dan ese dinero? No, es que ustedes también se prestan a la corrupción. No, tienen que denunciar a esas personas, a esas compañías. Que dañan a la juventud, que es el futuro, sí, de nosotros, pues. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la senadora dice, bueno, hay que ayudarlos, sí, dándoles un curso, aprendan, un apoyito, y ya después de terminar su curso, ya que aprendiste tu oficio, busca la manera, mete la solicitud para un apoyo y empieces a comprar tus cositas. Y empezar a sacar a los muchachos mal llamados ninis. Son jóvenes que por una razón no estudiaron y no trabajaron. Pero eso es el futuro, pues, de nosotros. La compañera Milagros, ella es coordinadora de Tierra Colorada, y viene a los eventos, por lo regular son gente de campo. Hermano, ¿cómo les hacen? Pero de una u otra manera les damos seguimiento a sus programas que ellos meten, de madres solteras, sí, coméntale. Es igual un programa social en el cual se censa a la madre que tenía niños menores de 4 años. Sí. Para subirlo a la información nacional, igual también, y a la de seguimiento. Con un apoyo de 1.600 bimestrales. O sea, es un apoyito a la mamá, y a lo mejor si la mamá es menor de 29 años. ¿Las oficinas de ustedes, de la senadora, en distrito o en Acapulco hay una donde se hacen pues algunas peticiones de la gente? ¿Tienen oficina? Mira, los distritos locales, que les lo llamamos así para dividir el municipio, están instalando las casas de enlaces, no de gestoría, porque gestoría no hacemos gestoría, es enlace entre el Senado y los ciudadanos. Por eso el acercamiento del Senado con el ciudadano, lo que nunca se ha visto, porque llegan de candidatos y, hermano, vente la foto, una comidita, se van al Senado y jamás vuelven a regresar a su terruño ni a ningún lado, porque ellos son muy importantes, están allá en el México. Y lo que está haciendo la senadora dice, bueno, a lo mejor no puedo ir ahorita, pero bueno, vamos a organizarnos, ustedes vayan en mi representación para acercarse con la gente, que sepan que el Senado puede estar con ellos. Sí, claro. ¿Sí? Pero bueno, esperemos que tenerla pronto por aquí, la senadora, para pues saber más del tema, y que realmente pues nos den más ¿cómo le puedo decir? De las actividades que viene realizando, ¿no? Alfredo, algo que sea legal. Hermano, pues esperemos que seguir trabajando. Estamos organizados, somos 7 coordinadores en el municipio, y nuestro coordinador en el estado es el ingeniero Felipe Salgado. Él es un gran personaje, un hombre de muy buen corazón y muy sensible, que está designado para las actividades en todo el estado. Ok, pues muchas gracias por estar aquí, y esperemos tener pronto a la senadora. Claro, hay que invitarla, pues, pero pues para cuando venga, claro, estar ahí presentes. Y también venga la entrevista aquí a la Z25. Claro. Con mucho gusto, será bienvenida. Y bueno, Pollo, antes de irnos por ahí, después de tantos pues memes que hay por el asunto de el hermano del presidente de la República, el Pío, quien pues ha estado en el rating
de los Méndez y muchas cosas más. Vamos a pasar unos varios de los que nos han mandado, pues para que vea la gente que hay el pensamiento del mexicano. Tú lo comentas, por favor. Pues empezamos con el primero, que lleve la bolsa para el acuerdo de transformación, donde puede caber 1,000,000 por cada bolsita. ¿Cómo lo ven? Pues ese hermanito, acomoda bien. La modalidad es la bolsa de papel. Sí. Claro. Bueno, que ve. Y pues aquí nuestra maestra de inglés o de traducción dice que no se dice soborno. Se dice aportación. Sí, ajá. Se dice aportación, ya no es soborno. Ya no es soborno. Pues aquí es nuestro querido presidente, que la gente humilde lo apoyó. Sí. Y les dio depósito, y ahí está la gente humilde, que es el gobernador de Chiapas. Ajá, con su princesita. Con su esposa, que le da esas donaciones. Mira, más gente humilde. Y la primera dama nos da un recital de historia diciendo que Judas recibió dinero y nadie lo grabó, nadie lo filmó, porque son así. Alguna pintura de nuestra... Vicario que dice que ahí ahora sí ya, ahí la captaron recibiendo dinero. Del postal de dinero lleva. Nuestro querido Batman callando la boca a nuestro presidente. Dice que no es lo mismo lo mío, son aportaciones, y dice, cállate, ya estamos hartos de tus mentiras. La verdad, ya estamos hartos de tanta mentira del gobierno. Sea el gobierno de quien sea, Pues sí, bueno, pues es parte de lo que hace pues las manos mexicanas, estos memes, en todos los gobiernos que haya, no es la excepción, nada más, dan motivo, sí, Alfredo, ¿verdad? Con ese encuentro, con ese video de latinos donde el hermano del presidente anda negociando con uno que iba a ser el que iba a comprar el medicamento, ¿te imaginas? De apellido León, creo, y que ahorita pues van a tener que ser citados a declarar, a ver cómo está el asunto, y el presidente también sentarlo. Ya se olvidaron de Lozoya, ya va a haber otro tema, y así vamos a ir poco a poco, van a ir saliendo más videos, así que no se peguen, no se despeguen de las redes, porque vienen novelas más bonitas. Pero bueno, nos vamos. Yo creo que el presidente de la República está haciendo un buen trabajo, es poco a poco, pues no todo se puede cambiar, hermano. A ver, con los depósitos de los pobres. Sí, nos vemos. Dale, hermano, gracias. Nos vamos, pásenla bien, nos vemos el viernes en su programa La Z25. Que tenga usted un excelente día. Chilapa con sus rebozos, Acatlán con sus bordados, Olinala sus cajitas, los magueyes y su barro, en Taxco la platería, luego Tixla con sus prados, muestran las maravillas que el guerrerense hace con las manos. Canastas de Ayagualulco, sombreros de Tlapecuala, y por si fuera poco, nuestra bandera nació en Iguala. Suelo maravilloso, así describo yo a mi estado, y no soy el primero, pues antes otros lo han pregonado, cantando a sus mujeres, a sus paisajes encantados. Allí está Agustín Ramírez, Tadeo Redondo y Antonio Delgado, Héctor Cárdenas Bello, también Pancho Padilla, en la tierra caliente aquel Juan Reynoso y su dinastía. Para acabar mi canto quiero que sepan que en Guerrero los hombres también sueñan y se trabaja con esmero. Hombres, mujeres y niños con sus miradas gritan fuerte, somos viva esperanza de nuestra patria, de nuestra gente. Ya me voy, me despido, ahí les dejo mi canto, ahí está también mi estado pa' que comprueben que es un encanto. Ahí está también mi estado, pa' que comprueben que es un encanto.